La entrevista. Medio superados los vaporones, manotazos y mordiscos, la plataforma unitaria ya se reunió con Manuel Rosales y Enrique Márquez. Se conoció la renuncia del postulado en la tarjeta de la MUD, Edmundo González Urrutia, y entramos en las horas cruciales. La superpoderosa María Corina no puede, y cualquiera otro no puede solo tampoco. Manuel y María se verán cara a cara, y los venezolanos, estafados ya por el fraude de la actualización del registro electoral, esperamos tener la noticia del con quién vamos como candidato o candidata a pelear en la torcida elección para luego entrar en la fase más dura, la de la transición. Estados Unidos reimpuso sanciones y Maduro con su pandilla se frotan las manos por la contribución a la campaña de mentiras contra la oposición, pero peor aún por la llegada del nuevo chance de robos sin tener que presentarle cuentas a nadie. La sopa se puso piche. ¡Ay, cabum! ¿Cómo suena, muchachos? ¿Cómo suena? ¡Cabum, bum, recontra, bum, metra, contra, cabum! Miren, ya que hice alusión ahí, en este contenido audiovisual, de todos ya víctimas del fraude con el registro electoral, hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral dijo que se produjeron alrededor de 600 mil movimientos en el registro electoral, de un total que nos había anunciado el doctor Gerardo Blight de 10 millones de posibles movimientos entre nuevos votantes y actualizaciones en el registro dentro y fuera de Venezuela. ¿Ustedes saben qué porcentaje de votos fueron inhibidos, obstaculizados por las operaciones Morrocoy? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Unos cuantos millones? Eso no lo podemos perder de vista, amigas y amigos. No lo podemos perder de vista. Ni la comunidad internacional lo puede perder de vista. Ha sido verdaderamente un golpe antidemocrático, como le dijo Petro en su momento a Nicolás Maduro. Otro golpe antidemocrático más. El asunto no se queda solamente allí. Miren ustedes la información extraída hoy de la patilla. Venga, venga, venga. Chavismo enreda el papagayo electoral. Para colmo de males, oigan, han cambiado de nombre a más de 6.000 escuelas en Venezuela. ¿Por qué ahora? ¿Ah? Porque ahora los centros de votación van a ser cambiados en cuanto a sus nominaciones, en cuanto a sus nombres. La ministra de Educación del chavismo, Yelixe Santaella, informó que 6.415 escuelas del país modificaron su denominación al estimar que muchas tenían nombres de la colonia, situación que contribuyó con la confusión para llevar a cabo el registro electoral. Y del maniatado registro electoral con que se irían las elecciones, esto del cambio de 6.415 escuelas, en cuanto a su nombre se refiere, va a terminar de convertirse en un pasticho de confusiones. El tamaño del miedo correlativo al tamaño de la maña de estos abusadores y arbitrarios dictadores. Ahí está el ministro Villegas. María Corina Machado ha proseguido en sus giras, como acabo de decir. La poderosísima, poderosísima, tiene que ver con poder, ¿no? María Corina Machado, por de pronto, no puede. Pero tampoco puede ningún otro sin la poderosísima María Corina Machado. Y eso es lo que saben en Miraflores, por las que se creen en Miraflores con el poder de decir quién pasa o quién no pasa a ser postulado y candidato. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Vamos a ver la publicación de María Corina Machado, que da alusión a la actividad cumplida en los Altos Mirandinos durante las últimas horas. Dale play y le escuchamos el mensaje. ¡Libertad! 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 Y nos decían que no iba a haber
primaria, que eso era imposible. ¿Se acuerdan? Que el régimen jamás iba a permitir que la sociedad civil se organizara. ¿Qué pasó? ¡Arrasamos en la primaria! Y han intentado todo. Han buscado dividirnos. Han buscado perseguirnos. Han tratado de que tengamos miedo, confusión o que nos salgamos de nuestra ruta. Hay algunos que creen que encerrados allá en unas oficinas de Caracas pueden borrar de un plumazo lo que 3 millones de venezolanos mandaron. Se equivocan. Pero yo quiero pedirles algo de corazón. Quiero pedirles que confianza, confianza tengo yo en ti y en cada uno de ustedes. Toda mi confianza. En sus manos. Esto tiene que ver con nuestros valores, esto tiene que ver con nuestros hogares, esto tiene que ver con nuestros hijos que los queremos de vuelta en nuestras casas. Yo me figuro que mañana de darse, viernes 19 de abril, además una fecha histórica, ¿no? Una fecha patria, el encuentro entre María Corina Machado y Manuel Rosales, Rosales le dirá, el gesto mío del 25 de marzo fue para salvar la ruta electoral de la que vos decís que no te vas a salir. María Corina Machado, entre otras cosas, le dirá, me refiero a las primeras líneas y yo aquí imaginándome las cosas, que tengo derecho para eso, ¿no? Le dirá María Corina Machado, aquí no se puede olvidar que hubo un 22 de octubre y un resultado y hay que hacer valer ese resultado. De ahí para adelante, agárrense todos. Vamos a ver qué ocurre porque tenemos la cuenta contrarreloj. Dicho sea de paso, lo que propuso ayer el presidente Gustavo Petro, o informó, mejor dicho, que le había propuesto tanto a Nicolás Maduro y se lo había contado también, se infiere de sus palabras, a Manuel Rosales en reciente reunión sostenida en Caracas sobre el plebiscito para dar plenas garantías a quien perdiera en la contienda electoral, me suena mucho si es que esto viene en el marco de la preocupación de no permitir que una gente desde el poder para enfrentar unas elecciones decida quién es el candidato de enfrente, ¿no? Me suena mucho aquella propuesta de la propia María Corina Machado de una negociación simétrica que incluyera al propio Nicolás Maduro para una transición pacífica y ordenada. Para hablar con el mayor equilibrio posible, los defensores de la opción Manuel Rosales, habida cuenta de la imposibilidad de haberse inscrito por la inhabilitación arbitraria María Corina Machado y la arbitrariedad, bueno, superlativa que impidió la postulación de la doctora Corina Yoris. Repito, los seguidores de la opción Manuel Rosales dicen que ahí hay entidad y experiencia suficiente justamente para encarar también la dura negociación que comporta un eventual triunfo opositor en el mes de julio y 6 meses por delante hasta que alguien diferente tome posesión en la presidencia de la República. Dicho lo cual, traigo para ustedes un reto que lanza otro personaje que se batió en las primarias, el exgobernador del estado Táchira, el doctor César Pérez Viva, que es reflejado en EBTV Online, nuestra página web, bajo el siguiente, pero dame el que a mí me gusta cuando vemos la página, exacto, que estamos en nuestra página web, EBTV Online, para entre otras cosas recordarles que ustedes pueden acceder a cualquier hora, 24 por 24, 7 por 7 días a la semana, en esa franjita roja que dice disfruta nuestra señal en vivo, a toda su programación en vivo. Bien, ¿qué dijo César Pérez Vivas? Maduro tiene que darle la cara a Petro y a Lula. Y es quizás una de las personalidades que más ha desarrollado en un mensaje para el cual, bien, que grabó un audiovisual y que de inmediato nosotros les presentamos y dejamos a su consideración del cómo tiene que, según Pérez Vivas, responder a esto que es un reto, sin duda, lanzado por el malhumorado Lula, que no se cala, esta imbecilidad
de que después que le había dicho él a María Corina Machado, yo no me puse en lloriqueos, prácticamente le dijo, deja el lloriqueo y ve a inscribir un sustituto, cuando ella fue con Corina Lloris, no pudo. ¡Ja! ¡Qué mancha en la cara! ¿No? Adelante, venga, 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 escuchamos. La comunidad interna sigue preocupada, interesada en la situación política y electoral de nuestro país. La cumbre de ayer en Bogotá, entre el presidente Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, es una evidencia de cómo está impactando en toda América Latina, en Europa, en el mundo occidental, la conducta abusiva, autoritaria que la cúpula del poder socialista de Venezuela viene aplicándole al proceso electoral. El planteamiento del presidente Petro y del presidente Lula de ir a un plebiscito en Venezuela va al margen de lo que ordena la Constitución venezolana, que son las elecciones. Sin embargo, hay una herramienta allí que si Maduro le compra el mensaje, toma la palabra que le están enviando sus camaradas de la izquierda latinoamericana, pudiera plantear, y es un referéndum consultivo. Para que la idea de Petro y Lula pueda concretarse, la opción dentro de la Constitución venezolana es que el propio Maduro le solicite vía decreto al Poder Electoral convocar un referéndum consultivo, donde se le pregunta a los venezolanos si están de acuerdo con que él sea el candidato del PSV a la reelección indefinida. Yo agregaría que sería bueno también una consulta sobre la reelección presidencial, porque en este momento el país puede tener un criterio respecto de lo útil o no de la reelección del presidente de la República. Esa es una fórmula entonces mediante la cual el señor Maduro se puede obligar ante el mundo, ante América Latina, ante sus compañeros de la izquierda latinoamericana, a acatar el mandato ciudadano si el pueblo de Venezuela considera que él no está apto o no debe continuar ejerciendo la presidencia de la República, renuncia, deja la presión que tiene contra quienes estamos haciendo una lucha pacífica, electoral, democrática y constitucional, y entonces se hacen las elecciones ya sin Maduro, que está en una situación muy precaria a nivel de la comunidad internacional, porque nadie le está respaldando toda esta serie de arbitrariedades y violaciones al orden jurídico mediante el cual pretende perpetuarse en el poder. Lo importante de esta manifestación es la utilidad que vea la propuesta Lula y Petro, el ex gobernador del Táchira, César Pérez Viva. Claro, yo discrepo con César de un asunto elemental. En estos pocos minutos le escuché decir, por lo menos en dos oportunidades, que Nicolás Maduro tenía por camaradas de la izquierda a Petro y a Lula. Yo discrepo. ¿Por qué discrepo? Porque es que aquellos justamente están enojados, entre otras cosas, porque la izquierda latinoamericana la ha fastidiado, la ha horadado, la ha, bueno, pisoteado por corrupción, por sus vínculos con el narcotráfico, por sus vínculos con el terrorismo, el equipo usurpador del poder presidencial en Venezuela encabezado por el dictador Nicolás Maduro. Lo de la izquierda es apenas una excusa, un refugio para Maduro y su pandilla, pero es mentira. Y discrepo en consecuencia con el gobernador, exgobernador Pérez Vivas, porque aquellos podrán ser, equivocados o no, líderes de la izquierda. Estos lo que son es asaltantes a mano armada, integrantes de una transnacional del crimen. Desgraciadamente con ellos hay que plantear una negociación para que el fin superior pueda lograrse, que es el cambio hacia la libertad y la democracia. Vamos a la pausa. Ya venimos con más. No se muevan de ahí. La entrevista.